¿Quién ha gritado aquí? ¿Yo? ¿Solo yo? Vale. Buenas, soladitos, me acabo de ver el capítulo final de Steven Universe Future. Capítulo 20 de Future. Como siempre, si queréis ver mi reacción a este capítulo, tenéis abajo la información, comisiones, precios, un PayPal. Voy a dejar esta serie para la gente que ha pedido todo de golpe a 5 euros nada más. Como oferta especial. Porque se lo merece. Y bueno. Cualquier duda, pregúntame aquí en Twitter cuando sea más rápido, ¿vale? Ok. Este capítulo no tengo nada malo que decir, a diferencia del anterior. Pues aquí está la escena que yo quería que estuviesen. En la puta escena del abrazo. La despedida está mucho mejor hecho que la curación de Steven, la verdad sea dicha. Aquí sí que no tengo nada que decir. Todo ha sido bastante predecible, pero vale, tenía que serlo, por desgracia. Pero bueno. Steven se muda. Simplemente es lo que tiene que hacer. Tiene que tener un nuevo aire. Básicamente lo que hizo su padre, ¿no? Pero él mismo, él solo. Y bueno. Se va a despedir de todo el mundo. Simplemente Steven se despide de todo el mundo. Viene Connie. Se ve que está haciendo un papel de todo lo que tiene que hacer y lo que va a hacer, ¿no? Y entonces le falta decir al Crystal Gem, ¿no? Se lo intenta decir con las Cookie Cats. Tenemos una escena de ellas haciendo el Cookie Cat. Esto es primero que llame. Lo cual ha sido muy cringe. Pero bueno, entiende el mensaje, ¿no? Y entonces le dice que se va a ir. Y se lo toman muy bien, ¿no? Entonces ya te enteras de que al final del capítulo van a llorar como bandarinas las tres y todo esto, ¿no? Y joder, cómo llora. Pero bueno, quieren ser fuertes. Pero Steven no se da cuenta porque, bueno, porque son gilipollas y entran ahí, ¿vale? Y entonces se va a decir a las nuevas Crystal Gem, Lapis, Peridot y Bismuto. Bismuto es la que se toma peor, que me encanta. O sea, me encanta como Bismuto es la típica tía cariñosa, ¿vale? Que cuando le dice, no te vayas, te hago aquí todo lo que sea. Y cuando ve que está siendo muy empalagosa, dice, uy, no, te estoy atrasando, no quiero atrasarte. Por lo que ha tenido Steven. ¿Lo ves? Le Bitmoon tiene la reacción más pura de todas. Peridot es la más cómica en cierta manera porque se refiere a él como el Steven también, no como persona, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar un Steven como tú? Tú has sido lo mejor, no quiero encontrarte, me gustas tú. Y es como un demasiado cómico. Pero me gusta que Steven le dé una camiseta de Steven, ¿no? Y entonces Lapis es un poco más profundo lo de los colores, ¿no? Pero me gusta su reacción de cómo se lo toma, ¿no? Y sobre todo el regalo que le hace a Bismuth de la bandera es precioso. Y como lloran todas, es precioso, precioso, simplemente preciosa. La escena de despedida de esto y la de Jasper es de personaje. No mejora una mierda, pero sí digamos que ya al menos no odia a Steven, ¿no? Se quiere ir, además Jasper se quiere ir con él porque es su diamante. Pero además se quiere ir solo y dice, ¿quién te protegerá? Me protejo solo. Y es como un y se va, toda angustiada. Entonces, el Steven, a ser un capullo, intenta darles un, bueno, le da el regalo final a las Crystal Gem, ¿no? Así aparte que se sientan tristes, ¿no? ¡Llorad, perras! Era, a le da su consola, a Perra le da su ukelele, y por último a Garnet le da su planning de boda con Connie, supongo. No sé. Lo doy por hecho, ¿no? Y me gusta como le pregunta a Garnet, oye, tú has visto lo de por el futuro y tal y Pascual, ¿no? Y por eso te he estado tan soportivo, no, no queréis llorar, ¿no? Y es como un no hace falta y se va. Entonces le falta a su padre, ¿no? Y le pide que se quede aquí. Que no tiene que estar nada más, simplemente se queda aquí. Le pone su cuadro del pavo este, del bowl y de los cojones. Se tumba y simplemente se cambia. Entonces viene la despedida final que con Connie, ¿no? O sea, un besito. Grita. ¿Qué va?
Y entonces pide su padre y de la quita Jim ahí da un abrazo y tal y Pascual. Coge el coche y se va. Y mira el espejo así, petan, petan, no petan. Se van fuera y vuelve atrás con el coche. Y le dice, ¿por qué coño no lloráis, hijas de puta? Y entonces todas lloran, todas, todas, todas. Pero mejor es Garnet, tío. Garnet, pa, explota, hija de puta. Buenísimo. Ay, puta madre. Y es como un... ¿Por qué? No quiero ser un cabrón otra vez, pero ¿por qué han tenido la necesidad de hacer esta escena tan absurdamente cómica? En serio, ¿por qué esta escena es tan absurdamente cómica? Si tengo que tachar mal para evitar cosas. En serio, ¿por qué? Quizá es el mensaje que no tiene que ser dramático esta escena. Pero es como demasiado humorístico en cierta manera. Soy el único que lo nota. No es un punto malo, ¿eh? No es un, es como un, es un, es una observación, que conste. No me estoy quejando de esto. No es como el capítulo anterior. Es como muy humorístico. Y Garner le dice que no han querido llorar, se han mantenido fuertes. Porque vio que en un futuro podrían sus lágrimas retenerlo aquí. Y no quieren eso porque en su futuro ve que conseguirá cosas y Tele Pascual, ¿no? Y que siempre estarán con ella. Y si alguna vez necesita algo, estarán aquí para ella. Entonces, se monta en el coche y se va. Se vemos a todo el mundo en playa, ¿no? Vemos cómo se va. Y termina la serie con el ending. Literalmente. Steven coge el coche y se transforma en el ending que hemos visto durante toda la serie. Eso sí que es clavar el puto final. Joder. Eso ha sido un señor final. Eso ha sido un puto señor final. Mis dieces. Mis putos repulsivos dieces. En serio. No tengo nada que decir. Es simplemente la madurez final. Independizarse. El ir solo. El buscar tu camino. El saber qué quieres ser. Y es Steven lo que está haciendo ahora. Simplemente. Aprender qué quiere hacer. Ah, tenemos a Steven Shippuden, supongo. Pero bueno, lo que quiero decir de este capítulo, que me pongo un poco, me chirría un poco y tengo que soltarlo, es el hecho de que oculten sentimientos. O sea, venimos de Godzilla Steven, el cual estaba mal porque no decía sus sentimientos. No se desahogaba, no decía nada y se creía todo lo que, pum, su cabeza y tal. Y en este capítulo, las Crystal Gems han ocultado sus sentimientos a Steven. Porque creían que era lo mejor para él. Y Steven también la ha hecho hasta que ha habido al final. ¿No la veis? Soy el único que lo. ¿Soy el único? Pero bueno. No tengo nada más que decir, creo. Ha estado muy bien. El Team Fitter es un buen cierre. Espero saquen más. Y si sacan más, espero que sepan hacerlo. Porque la verdad, a mí me gustó mucho cómo terminó Steven Universe. La normal. Con las diamantes yendo al pozo y purificando todo. Mucha gente se quejó con que habría cosas por ahí. A mí me puto sudaban la polla enormemente. La película fue perfecta. De Spinel. Y esto ha estado putamente bien. Así que, ¿no quieres hacer más? Como veáis, ¿quieres hacer más? Si lo hacéis tan bueno, no vais a tener quejas. Steven Universe ha sido de las pocas series que he dicho, acaba, no me ha hecho caso y he sabido hacerlo. Porque siempre que pasa esto, la hace mierda. Naruto, Bleach, Dragon Ball, todas. Todas quieren exprimir el producto. Esta lo ha hecho y lo ha hecho bien. Así que vamos a ver qué pasará. De momento nos ha dicho que no hay nada más, así que ya, pero el dinero oculta la mente, así que ya veremos qué pasa. Si hacen más o no hacen más. Hacer un capítulo especial, una película del hijo superdopado de estos dos. Que un momento, ¿el hijo tendrá poderes? Quiero decir, tendría que pasar la gema, ¿no? Seguro que hay fanart de esta mierda ya. Fijo.
Bueno, decidme en sus comentarios. Os recuerdo las comisiones. Si queréis toda mi reacción a esta serie, tenéis abajo la información. 5 euros. Ya sabéis.